Muchas gracias a todos. Tenemos una magnífica mañana intensa y extensa que vamos a hacer el recorrido comunero. Empezamos en Peñaflor de Hornija, continuamos por Torrol Batón, Marzales y acabaremos en Villalar de los Comuneros. En un día tan especial para todas las personas de Castilla y León, en el que conmemoramos nada más y nada menos que 500 años de la Batalla de Villalar estamos hablando de una comunidad por tanto histórica por tradición donde se producían acontecimientos que contribuyeron a la construcción no solo de, de nuestra tierra de castilla y de león de león y de castilla sino la construcción de nuestro país de nuestra nación la construcción de españa. Eh, y además yo creo que hay que sentir orgullo por esta comunidad pero hay que sentir orgullo por las mujeres y los hombres de esta tierra que están dando lo mejor de sí mismo en situaciones tan adversas como las que vivimos. nuestra historia, nuestro pasado nos tiene que proyectar hacia el futuro. esa es la realidad. la realidad. y vivimos este día en, esa, en ese planteamiento de sentir orgullo de una comunidad como es castilla y león que ha contribuido decisiva, decisivamente a la construcción de nuestro país y que nos abrimos al futuro desde la libertad, desde la igualdad, desde la solidaridad. Pero creo que hoy más que nunca tiene que ser el día del orgullo de las mujeres y de los hombres de Castilla y León, de quienes están dando la batalla en el ámbito sanitario, de quienes están trabajando en el ámbito del campo, de la industria, del sector servicios. Esas mujeres y hombres que estamos cada uno en nuestra responsabilidad construyendo nuestra comunidad y quiero eh, también hacer un recordatorio a lo importante que son nuestros servicios públicos los servicios públicos de castilla y león que están en los puestos de privilegio y de cabeza de todos los indicadores independientes bien si hablamos de sanidad bien se si hablamos de educación bien se si hablamos también de la dependencia de los servicios sociales. Por tanto, desde ese sentimiento de orgullo vamos a salir adelante, vamos a seguir trabajando con el sacrificio de todos, con la responsabilidad de todos, pero también sintiendo orgullo de lo bien que hacemos las cosas. Y ahí hay que hacer un reconocimiento a la labor que está haciendo toda la comunidad en algo que hoy nos abre la puerta a la esperanza de par en par, la vacunación. Es algo que todas las personas de, del mundo entero y de Castilla y León, por tanto, de España, por supuesto, queremos. Ahí está liderando en los puestos de privilegio la comunidad autónoma de Castilla y León. Y aumentando la vacunación, aumentamos nuestras esperanzas y aumentamos también eh, la capacidad para la recuperación económica. Es, por tanto, crucial, vital seguir apostando por esa vacunación. Y ya para concluir, con la capacidad que tenemos las personas de Castilla y León, con la valía que tienen los hombres y las mujeres de esta tierra, estoy convencido que vamos a salir adelante. Que en estos 500 años que estamos conmemorando, una vez más, el destino, la historia, nos vuelve a colocar ante una crisis mundial que vamos a superar todos juntos, todos unidos. Y quiero recordar desde aquel momento del 23 de abril de hace cinco siglos el presente para proyectarnos al futuro. Por mi parte, nada más, agradecer a todos su presencia, a todas las personas que nos acompañan, autoridades, personas que van a participar en todos los acontecimientos culturales que van a significar... La cultura, la tradición, la historia, el patrimonio de esta tierra. Muchas gracias.